A Caracas, ya la anda fallando. La raíz cuadrada, mi calculadora. ¿Será el wifi? Ah, quién sabe. ¿Cómo se resete esto, muchachos? Bueno, ¿saben qué? Mejor hubiera usado frijolitos. Si lo suyo son las cuentas claras, pues deje que le cuenten toda la información financiera en el Excelsior. Además, tiene noticias que suman. Así usted multiplica su conocimiento en lo que pasa en México y en el mundo. Ahora vamos con Enrique Villanueva, que nos tiene el mejor balance informativo. Ah, caray, a ver. Órale, Quique. Hombre, muchísimas gracias. Estábamos debatiendo con Manolo si era un contador o era quien vendía los boletos del tren antes. Es el que, ¿verdad?, vende los boletos del tren. ¿Qué, por qué tenían estas cosas para... ¿cómo se llaman? Las ligas. Según yo, era para no lastimarse el... ¿el codo? El codo, ¿no? Porque se gasta la ropa. La ropa. Sí, ¿verdad? Sí, y usaban unos plásticos así, claro, para que no se echara a perder el con saco. La tinta también, para que no te manchara también la tinta, ¿no? Sí. Hombre, ¿qué oye, cosas? Nos traes, hola, hola. ¿Nos traes buenas noticias? Les traigo buenas noticias y les traigo variadito, pero a ver, cuéntenme ayer, ¿tuvieron la oportunidad de quedarse en casa saliendo de Sale el Sol o tuvieron que estar en la calle? Porque vaya caos. Un caos a Ciudad de México. ¿Con los gaseros? Exactamente, señor. Bueno, la Ciudad de México y algunas autopistas, ¿verdad? Exactamente, el área metropolitana. En total fueron 14 puntos debido a que integrantes del gremio gasero nacional protestaron por el precio fijo del gas LP. Ellos lo que están pidiendo es que al menos les den 3 pesos por litro en comisión de lo que vendan. Señalan que actualmente, imagínense nada más, también es una situación muy complicada para ellos. Reciben 150 pesos, cifra que no les alcanza ni siquiera para el mantenimiento de las unidades, ya no digamos para comer. En algunas manifestaciones, desafortunadamente, hubo ahí algunos enfrentamientos, jalones y golpeos con los policías. El tipo que sacó la manguera y echó el gas. Bueno, ese se fue al tanque, ¿eh? Ahora sí que ese, obviamente, eso jamás lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque imagínate el riesgo que puede traer. El gas es helado. Exactamente. Y te quema espantoso. Y además, imagínese, hace una chispa y bueno, no le quiero decir en la que nos metemos. Esta persona ya fue detenida junto con otras 5 más por las rencillas. Y bueno, ¿qué va a pasar? Ahora se van a reunir en algunas secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Energía, que mencionó que también tengan paciencia porque el costo va según el precio internacional. Pero ojo, a ver, todavía no ha quedado claro si hoy también van a hacer movilizaciones junto con todo lo que pase de la semana. Entonces, tomen las precauciones, no salgan con el tiempo justo y estén checando en redes sociales y también, obviamente, los pasos informativos de imagen, cómo vamos a estar funcionando en cuanto a los posibles cierres. Por ejemplo, ayer el sur fue un caos, hubo personas que en la entrada a Pachuca hicieron 4 horas de estar detenidos y, bueno, pues, situación complicada, ¿no?, la de los gaseros. Muy difícil de solucionar, como comentas, ¿no?, porque... ¿qué hacer? Darles más dinero, pero entonces los que vamos a pagar las consecuencias somos nosotros. Ya de por sí el gas está carísimo. Tú lo comentas muy bien, es un asunto mundial, ¿no? El gas está caro en todo el mundo, pero ¿qué solución vamos a encontrar? ¿El gas lo importamos? Alguna parte y otra no, o sea, es como variadito. Está bien difícil, ¿eh? Sí, 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 es complicado. Es que sí, y se entiende, o sea, que les den 50 centavos por cada litro, es nada. Nada. Es nada, pero ya ¿cuánto pagamos nosotros los usuarios? Muchísimo. Exactamente, y es complicado, vamos a ver cómo funciona, esperemos que la reforma energética aquí traiga beneficios, pero bueno, ya que estamos hablando de cosas que tienen que ver con Palacio Nacional, Talina, imagínate lo que se sentiría para un presidente o lo que implica para un presidente hablar ante el Pleno de la ONU. ¿Qué? En la ONU, imagínate acá. No, imponentísimo, le estás hablando al mundo. Exactamente, pues resulta que el presidente dejará los caminos nacionales un ratito y el próximo mes podría viajar a Estados Unidos porque quiere hablar ante la ONU. Y esto debido a que México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad. El mandatario no sabe todavía si se va a reunir con Joe Biden cuando esté por allá, pero dicen que el tema central de su participación, adivinen cuál va a ser. El tema de la corrupción. Entonces, ¿lo va a acompañar su hermano? No lo sé, a lo mejor igual no tiene visa, ¿no? No sé. Pero bueno, va. A ver, remata. No, a ver, está bien. El tema aquí, y México obviamente pues ya le ha tocado esta función durante diferentes ocasiones. Ya repetido. Porque esto pues, es periódico, ¿no? Y se toma por un mes. Pero si es es un espacio de seguridad. Así es. Yo no sé qué tanto entra ahí el tema de la corrupción como tal. Digo, si lo asocias pues, con calzador, sí entraría. Al fin y al cabo va a aprovechar el escaparate, ¿no? Ajá. Es así como de ahora nos toca, alguien tiene que hablar, puede hablar el canciller, puede hablar el embajador, hablo yo. ¿Qué tanta relación tiene con lo que está presidiendo México en esta ocasión, que es la seguridad?
No sé, yo de la repente corrupción, me acordé de la película del ministro complicado. Y yo. Ahí como que, como dices, a ver si no entra con calzador. Pero bueno, oye, sí. Ya que estamos hablando de mandatarios, de verdad que hay mandatarios con tercos, tercos, tercos y aferrados. ¿Por qué lo digo? No lo digo por nada que ustedes se puedan preocupar, no. Porque resulta que primero lo dejaron comiendo en las calles de Nueva York. ¿Por qué? Porque no pudo entrar a un restaurante porque estaba vacunado. Ahora, una vez más, Jair Bolsonaro sufrió por su decisión de no quererse vacunar. Iba a asistir a un partido de fútbol entre Santos y Gremio, pero le negaron la entrada al club. ¿Por qué? Porque ningún aficionado puede entrar si no estaba vacunado. ¡Qué ignorante! El mandatario se fue indignado, que dijo que cómo era posible, que ya le había dado la enfermedad y que ya tenía anticuerpos. Pero, pues, volvemos a lo mismo. Vamos a tener un mundo en donde las reglas van a decir, si no estás vacunado no vas a poder entrar. Y se perdió el pambol. Oye, pero pues habla bien de las autoridades del estadio que dijeron, usted muy no entra. Bien. Sabiendo que es el presidente, ¿no? Usted no entra porque las reglas son iguales para todos. Es interesante, ¿no? Sí, ¿cómo no? Ahora sí que si no te vacunas, creas o no, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Oye, mi amor, y estoy encantada que ya van a vacunar a los niños de 12 a 18. Resulta, señor Gatell, no quisiera estar en sus zapatos, pero bueno, resulta que un juez acaba de dictaminar por un caso, dijo, ¿saben qué? No solo esta niña es la que se tiene el derecho a vacunar, sino saben que todos los niños de 12 a 17 años ya se van a poder empezar a vacunar. Vamos a ver cuál es la logística. Si el gobierno dice que por este momento no hay Pfizer, que es la que está indicada, vamos a ver cómo se generan los recursos para que haya. Estamos hablando alrededor de 10 millones de niños que por fortuna estarían protegidos. Sabemos que son un porcentaje menor de los contagios, pero ese porcentaje menor no lo quisiéramos tener nadie en casa no. Y por eso es importante. Entonces sí, hay que tener cuidado. Es importantísimo. Ojalá haya vacunas para ellos también. Obviamente, y bueno, ¿te acuerdas de que se anunciaba que probablemente para finales de este año, probablemente estaría lista la vacuna mexicana, la famosa la patria. Patria? Exactamente, la patria que es tan mexicana que va a venir de Estados Unidos. Pero bueno. Mientras que les pongan la Pfizer. Eso sí, claro, aunque sea claro. Una. Oigan, y antes de irnos en Noticias del Planeta, escuchen nada más esto. Durante el 2020, 2.352 mexicanos fueron afectados por fenómenos climáticos. 98 cada hora. Ese año fueron dañadas 255.954 viviendas, más de 600 escuelas, 32 hospitales. Esto según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. En el marco del Día Internacional para la Reducción de Riesgos y Desastres y los Siniestros, recuerden que estos han ido en aumento y hemos tenido mayor exposición y amenazas, sobre todo por los incrementos que estamos haciendo en el urbanismo, en la vulnerabilidad de recursos. Y bueno, México, del 2017 al 2020, ha registrado más de 2.000 defunciones debido a sismos. Y el más reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial señala que cada día de los últimos 50 años, los desastres meteorológicos han ocasionado la muerte de 115 personas y pérdidas por 202 millones de dólares. Entonces, ¿qué les parece si en este día mejor empezamos a ver cómo nos preparamos en cuanto a urbanidad, cómo nos preparamos en cuanto a desastres naturales y pues ya empezar a dejar descansar el mundo? Porque cuando el mundo se enoje, miren, nos van a dar. El tomar conciencia siempre es importante. Todos podemos hacer algo, ¿verdad? Exactamente. Todos podemos hacer algo. Cuando se enoje el mundo, sí. Nos va a ir muy mal, pero ¿qué podemos hacer para prevenir? ¿Cuántas inundaciones hubieron en Europa este año? En todo el mundo. En todo el mundo. Sí, en México no fue la excepción. A la naturaleza no le basta, o sea, así, pum, que Trump venga a decir que no hay cambio climático. Ah, bueno, pues vamos ya. A la fuente. Ya ¿sabe fue. Qué? Mejor vámonos a la alerta porque bueno. Queremos solicitar su apoyo. Esto es bien importante, por favor. ¿Quién es esta pequeñita que tiene en su pantalla? Se llama Paulina Montalvo Orihuela. Tiene 5 años de edad. Por favor, ayúdenos a encontrarla. Fue vista por última vez el 11 de septiembre del presente año en el fraccionamiento Bosque de Cantabria, esto en el municipio de Toluca. Recuerden que si la han visto, está cerca de su comunidad, de repente llegó un niño con algunos familiares o vecinos que usted no sabía que tenían algún niño, por favor, si la reconoce, llámenos, 55-56-747902, 55-56-747902, de verdad es muy importante que entre todos ayudemos a que estos niños regresen a casa. Hay que ayudar. Y ahora no vamos con los pajaritos, vamos con Luzma y Pablito. Luzma. Luzma y Pablito.